Jabu, ya he extendido la cadena. Ahora ya no puedes acercarte a mí. Acercarte a la cadena significaría perder la vida. Si quieres morir, no lo dudes, acércate. Contra la cadena no tienes ninguna posibilidad. ¿Ah, sí? Pues ahora verás. ¿Qué pasa? La cadena es como un ser viviente. Hazme caso, caballero. No tiene ningún sentido que combatamos. Simplemente con haberlo deseado, en este momento ya estarías muerto. ¡No me perdones la vida! ¡Lucha! Ya veremos si me matas. ¡Lucha a muerte! La cadena de Andrómeda tiene un poder defensivo difícil de imaginar. Se pone en guardia en el momento que detecta la presencia de un enemigo. Y el otro día se puso alerta porque debió notar lo mismo que yo. Había un enemigo presente en el Coliseo, lo sé. ¿Y cómo sabes que era nuestro enemigo, Shiru? Sí, era realmente el Caballero del Fénix. Quería combatir contra todos nosotros uno a uno. ¿Ah? Debe haber regresado a vengarse. ¿Estaba muerto? Se había escapado del infierno. No es posible. No puede ser otro. Entonces alguna fuerza del mal ha debido tomar la apariencia del Fénix. No, Sabori. No puedo permitir que se me trate como un niño. Mi amor. No creí que la cadena de Andrómeda tuviera tanto poder. Es imposible entrar. Es a la vez ofensiva y defensiva. La cadena de la constelación de Andrómeda es como si fuera un muro infranqueable. Ya sé por dónde puedo entrar. Oh, ¡se han marchado! Yo sé a dónde. Al Coliseo. No puede ser. Está herido. Son dos rivales tempranos. ¡Lo consiguió! ¡Está loco! La parte de arriba es la parte más poderosa de la cadena. Andrómeda gana el primer asalto.